Hola, aquí Micaela y hoy vamos a hacer un nuevo video para los que tantos me piden que haga un video sobre los sellos que saqué y un video también sin usando cero materiales, o sea, materiales que se encuentran en cualquier librería o que seguramente todos tengan en sus casas. Bueno, esta tarjeta es casi como la pidieron. Primero vamos a ver los sellos. Después de mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicado a ver cómo, dónde, cuándo, por qué se podían traer estos sellos para comercializarlos acá en Argentina y diseñarlos desde aquí, lo conseguí, lo logré y los lancé directamente al mercado. ¿Por qué no? La verdad es que me costó un montón trabajarlos y hacerlos, pero todo el esfuerzo valió la pena. Enseguida ustedes los reconocieron y realmente que los hicieron entrar, ¿no? Porque ya me quedan muy pocos de todos ellos y la verdad es todo eso gracias a ustedes. Así que acá están en pantalla los 6 sets que saqué para que los vean bien, diseñados todos por mí. Toda la letra cursiva que ven en los sets es mi propia letra, es mi caligrafía. Este primero se llama set de muchas gracias. Tiene unas alitas con una aureola como de angelito y sirve más que nada para, bueno, para dar las gracias y para agradecer en tarjetas o en proyectos. Muchas de las chicas que ya los usaron, que compraron ya los sellos y los usaron en tarjetas, usaron las alitas como mariposas e incluso como flores. Así que muy creativas las chicas. Tiene muchísimas frases y en distintas caligrafías y para anexar, para poder agradecer de varias formas distintas y bien en castellano. Eres un ángel es la frase que se puede usar bien con esta imagen de alitas. Así, usando las alitas de a una se pueden usar como flores y tapando la coronita de ángel o la aureolita se pueden usar como mariposas. Gracias totales es una frase bien argentina, todos sabrán por qué lo digo. Y bueno, este es el set para agradecer de la colección. Este otro es un set de feliz cumpleaños, también muy solicitado y quedan pocos ya en stock. Estos 4 son globos que me hacen acordar a mi infancia. Cuando yo era chica en Quilmes, mi mamá me llevaba a la plaza y se vendían esos globos como con orejas de conejo. Así que los hice en línea y los hice llenos para que los puedan sellar en línea si los quieren colorear ustedes y llenos para que los puedan sellar con tinta de colores. El set también dice y que los cumplas para atrás, que también es una frase bien argentina de esos cantitos de cumpleaños que puede estar dentro de cualquier tarjeta, o por lo menos eso es lo que haría yo. La típica feliz cumpleaños, mis mejores deseos, feliz, que se puede también sellar en distintos colores, por eso le hice un borde oscuro, y en tu día para que puedan poner feliz en tu día y armar así una frase distinta a feliz cumpleaños. Como se graba un poquitito de lugar, también le agregué unos confeti para decorar algunas tarjetas. Y bueno, básicamente este es el set de feliz cumpleaños. Estos 2 sets se llaman Bello Mundo y Frases Felices, son muy inspiradores, son las frases que más me gusta poner dentro de las tarjetas y por qué no también afuera. Todas son de mi caligrafía salvo algunas tipografías que son bien de computadora, pero me pareció que no podían faltar en los sets que yo voy a sacar porque son frases que siempre nos pueden sacar de cualquier apuro. Incluso cuando sabemos que alguien está un poquito desanimado podemos enviarle, ni siquiera tiene que ser una tarjeta, puede ser una nota, seguramente le va a sacar una sonrisa. El set Bello Mundo también está acompañado con unas imágenes para, bueno, para decorar alguna tarjeta o para sellar repetidamente y que podamos completar los frentes de la tarjeta. Y Frases Felices tiene 4 dibujitos que son como 4 banderitas para hacer banderines, ¿no? A través del papel. Este set es el set Magia, uno de mis favoritos. La palabra principal es magia. También tiene un banner que dice Nunca dejes de creer, que se puede sellar de distintos colores porque es el sello es lleno. Algunos dibujitos que completan el set referidos a la magia o que me hicieron acordar a la magia a mí. También la frase Tú eres magia en mi semana, que me parece que puede ir también dentro de cualquier tarjeta. Algunas no tienen por qué ser tarjetas, también puede ser notitas que le adjuntan a sus hijos para acompañar la comida que les dan para ir al colegio o cosas así, me parece divertidas. También tiene la palabra mágicas y mágicos dividida, cortada para que la puedan usar, sellar de acuerdo, si van a sellar momentos van a ser mágicos y si van a
sellar amistades van a ser mágicas. Entonces dividí la palabra para que se puedan usar con cualquiera de las dos formas. Este otro set se llama Alentar. Tiene muchas palabras de aliento y muchas palabras como para inspirar, para darle para adelante a un amigo que está pasando por un mal momento. Me parece que hay que hacer mucho hincapié en la palabra confiar y contagiar. Contagiar, visto obviamente desde el buen punto de vista, qué sé yo, apreciar, regalar, compartir. Son palabras que a veces tenemos olvidadas, pero que hay que empezar a usar de nuevo y todo el tiempo. Sobre todo con estas palabras chiquititas que las complementan y que van a formar un montón de frases, porque todas ellas sirven para una linda tarjeta, ya sea en el frente o en la parte interior. Es uno de mis sets preferidos junto con magia, va a ser uno de los que más use, ya van a ver. Se pueden formar frases como aprecia siempre, regala amor, regala sonrisas, contagia sonrisas, comparte amor, confía, aprecia todo lo que puedas. No sé, son algunos ejemplos, pero van a ver que a ustedes también se les van a ocurrir otras cosas. Bueno, y estos son todos los sets, son 6 en total, están todos a la venta en mi tienda online. Les dejo acá el link para que visiten la tienda y bueno, hagan sus pedidos, que seguramente les va a llegar un lindo sobre dedicado para ustedes de mi parte. Bueno, pasamos a la tarjeta de hoy. Mucha gente, sobre todo en los comentarios de YouTube, que hay mucha gente que viene de la página del canal de YouTube de Hoy No Hay Cole, bienvenidos a todos. No sé si saben, pero también hay troqueles a la venta, así que acá se los voy a mostrar, aprovechando ya que es como un haul de productos. Estos son los troqueles, feliz cumpleaños y muchas gracias, de mi colección, son largos, pero se pueden hacer muchas técnicas con ellos por ser largos. Igualmente se pueden troquelar en dos renglones para que no sean tan largos. Y estos son los otros 4 que complementan la colección, también son 6 troqueles. Uno dice te quiero, otro dice infinito y geniales, otro dice mágicas, olala, y el otro contagia y confía. Te quiero, simple y ya. Infinito y geniales, geniales. Se puede troquelar y se puede cortar la palabra, se puede troquelar solamente genial, así que tiene triple uso. Confía y contagia, palabras que me encantan y van súper bien con el set de sellos Alentar, a tener en cuenta. Y mágicas y olala, mágicas también se puede troquelar parcialmente, puede decir mágica. Incluso si le cortamos un poquito el borde a la A puede decir mágico. Lo diseñé con ese criterio, como para que tengan la mayor cantidad de opciones posibles. También todos estos troqueles los encuentran en la tienda, en el link que les había indicado anteriormente, que también voy a poner acá en la esquina para que aparezca. Bueno, ahora volvemos a la tarjeta y infinidad de veces, sobre todo la gente que viene del canal de Hoy No Hay Cole, que les doy la bienvenida a todos y gracias por ver siempre mis videos y comentarlos, son todos un humor. Me piden que haga tarjetas como más simples o con menos materiales, por lo menos con menos materiales de los difíciles. Me parece que se refieren a los materiales especiales de Carmelke, o específicos más que especiales, dedicados para scrapbooking o tarjetas o tarjetería. Así que vamos a hacer una tarjeta súper linda con algunos, no voy a decir que la voy a hacer sola, porque en realidad a mí me gusta usar un montón de materiales porque me parece divertido, más fácil, y también es una chance de que ustedes, los que no los tienen, vean cómo son y se decidan o no a comprarlos. Bueno, pero en fin, hoy vamos a hacer una tarjeta con pocos de esos materiales que se pueden hacer, que se puede hacer con cualquier acuarela que tengan en sus casas, o lápices acuarelables, o crayones acuarelables, o simplemente si tienen tintas, lo que sea que tengan. Témperas que consiguen en cualquier librería, pintura acrílica, óleos, lo que sea. Van a tomar un papel para acuarelas, eso sí es necesario, es un papel más grueso que el normal y es para acuarelas porque va a permitir que absorba bastante agua y no se doble todo. Si ustedes no usan este tipo de papel y le empiezan a agregar agua, se va a empezar a doblar, se va a empezar a inflar y no va a terminar bien, por lo menos el papel en el que estamos trabajando. Esta es toda mi colección de pinceles. Vamos a elegir los de punta redonda porque son los ideales para trabajar con acuarelas. Tengo varios y como no sé en definitiva cuál va a ser el pincel que más me va a resultar útil para hacer lo que tengo pensado hacer, vamos a elegir los de distintos tamaños y voy viendo en el momento. Yo no tengo mis acuarelas conmigo en este momento porque me las llevé para Uruguay y este video lo filmé en Buenos Aires, así que voy a usar lo que es muy parecido, que son las tintas Distress Inks, y ya que estamos les muestro cómo funcionan estas tintas con agua. Son prácticamente
lo mismo, o sea, exactamente igual a las tintas, a las acuarelas, perdón, porque es pigmento que se diluye en agua. Básicamente es igual a las témperas y es igual a casi todo lo que sea acuarelable. Pero fíjense que puedo usar esto como puedo usar cualquier acuarela. No crean que solamente se necesitan estas tintas para hacer lo que vamos a hacer, que es súper simple. Ponemos las tintas como en una paleta, agarramos un poco de agua y el pincel. De esta libretita que me regalaron hace un tiempito, Diego, gracias, la uso para hacer los sketch de mis tarjetas. O sea, cuando se me ocurre un modelo o un diseño de una tarjeta y no tengo dónde ponerlo, bueno, ahora recurro a esta libreta que me mandó él. Gracias, Diego, la uso mucho y me es súper útil. Así que en esa tarjeta había diseñado una tarjeta, perdón, en esa libreta había diseñado una tarjeta con unas sandías que ahora están súper de moda, igual que todos los ananás, los flamencos, las sandías y creo que los porco spins. Vamos a hacer muchas sandías aleatoriamente dispuestas en la página. Y para eso vamos a dibujar como si fuera una porción de pizza, solo con agua, nada más, sin tinta primero. Le vamos a aplicar agua en un triangulito al papel. Luego dibujamos por debajo de esa porción de pizza, paralela, una línea sola, también solo de agua. Ahora sí, levantamos con el pincel con agua un poco de pigmento de la paleta y simplemente lo apoyamos sobre el agua que acabamos de dibujar. Eso va a permitir que el pigmento se corra y se mueva a través del agua, que es su medio. Y luego cuando esta se disuelva o se absorba por el papel, el pigmento va a quedar ahí pegado. Ahora hacemos lo mismo, apoyando pigmento verde sobre la línea que dibujamos debajo de ese triángulo. Y eso va a permitir que el pigmento verde corra por esa línea de agua y que simule la cáscara de la sandía, que es bien verde. Fucsia y verde, muchas veces, por todo el papel, nos va a dar un lindo marco fresco y en realidad bastante veraniego, siendo que acá hace bastante frío. Pero bueno, repiten este esquema por todo el papel, poniendo la sandía como en distintas posiciones. Y que tenga también distintos anchos va a hacer como que sea más lindo el look final. Adelantamos un poco el video hasta que termine de pintar todas las sandías. Aquí van a ver que no coloco agua antes de colocar el color y ven que queda bastante distinto el look final. Pueden hacerlo de las dos maneras como a ustedes más les guste, pero a mí me parece que queda más lindo, más look acuarela, si antes de colocar el color ponen agua limpia sobre el papel. Ustedes la pueden hacer como quieran. Al final le agregué con negro como unas pinceladas que simulan las semillas de la sandía, pero entre medio de las porciones de sandía. Después van a ver por qué. Una vez que está todo seco, lo retiramos del panel y estas cintas las pongo para que el papel, si recibe mucha agua y se empieza a doblar, no se doble mucho y se mantenga lo más plano posible. Pero en este caso no sirvió de mucho. Vamos a pasar al segundo panel, vamos a hacer otra tarjeta aprovechando que ya está todo listo para colorear. Del lado liso del papel de acuarelas, seteamos otra vez la cinta sobre la superficie bien rígida para que el papel no se mueva. Y esta vez vamos a hacer un puerco spin inspirado en uno de los dibujos de Charuca. Pueden verlo en Instagram, es @charuca. Es un puerco spin súper lindo que se hace como a raíz de una gota. Pueden dibujar una gota en un papel normal con un lápiz, que es lo que voy a hacer yo. Y luego con una tijera la recortan o incluso con un cúter sacan el centro de esa gota. Y les va a quedar como una especie de stencil con esa forma. Esa forma la vamos a usar de stencil, propiamente dicho, para poner agua sobre nuestro papel. Tengan mucho cuidado si usan un cúter que sea sobre una superficie apta para cortar y no se corten ningún dedo, por favor, gracias. Bueno, ahora sí, tenemos todo listo, nuestra forma, nuestro stencil generado, y vamos a tomar mucha agua limpia en el pincel, apoyar el stencil sobre el papel y aplicar agua en el centro de esa gota. Una vez que hacemos eso, nos queda agua con forma de gota en nuestro panel. Entonces ahora sí estamos listos para agarrar
pigmento. Vamos a probar los colores de marrón que tengo, son dos, uno de estos dos va a ser el definitivo. Tomamos pigmento con el pincel y, como antes hicimos con la sandía, apoyamos sobre esta forma de gota. Y si quieren aclarar un poco, definir mejor los bordes, si les quedan muy abiertos, porque cuando el pigmento toca el agua se empieza a desparramar, y ese desparramo a veces puede ser muy puede tener los bordes muy indecisos, lo pueden corregir un poco con el pincel alisándolo. Y siguen repitiendo esta forma de colocar el agua con el stencil, cambiando el stencil de posición y poniendo, generando esta gota beige o marrón, que ahora es marrón pero cuando se seque va a ser beige, en distintas posiciones. Este coloreo del puerco espín tiene dos partes, porque primero vamos a aplicar todo lo que es húmedo y después, una vez que se seque, vamos a seguir con la segunda parte. Es como una acuarela en capas. Si yo ahora quiero aplicar algo sobre el marrón, que es lo que voy a hacer, no voy a poder porque está húmedo y se me van a mezclar los colores. Entonces primero tengo que esperar que este marrón claro seque para luego aplicar la segunda capa. Así que avanzamos un poco más rápido para que lleguemos al final y que esto esté todo seco. Una vez que ya secó, y me refiero a que secó bien, no que está húmedo, que secó bien, 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 colocamos dos colores más, un marrón más oscuro y un rosado, para terminar este puerco espín con el pincel más finito que tengamos. Yo voy a usar un liner, mojo el pincel en agua y tomo color marrón oscuro, y vamos a aplicarle una naricita en la punta a cada gota. Esa va a ser la naricita del puerco espín. Después de colocar todas las naricitas, vamos a colocar los ojitos. Un ojito a cada puerco espín. Y una vez que ya tenemos la dimensión de cómo va a ser el puerco espín, vamos a hacerle las espinas en arcos del ojito para atrás. Para que quede bien lindo y simpático, lo bueno es que los pinches sobresalgan un poco de la forma de gota que le da al cuerpo. Eso va a hacer que el puerco espín quede como más cute, más lindo, que si las dejan solo dentro de la gota que le da al cuerpo. Depende del tamaño del que hayan hecho la gota, pero siempre en forma de arco, o sea, en semicírculo alrededor de la cara. Esto es bastante repetitivo, así que los adelanto un poco el video, pero no se olviden que sí o sí tiene que estar súper seco el cuerpo del puerco espín, porque si no se le van a mezclar los colores. Ahora, cuando terminan de dibujar todas las púas de los puercoespines, toman rosado con el mismo pincel o con otro, pero que esté bien limpio, y vamos a dibujar la mejilla haciendo un redondelito abajo de los ojos de cada puercoespín. Y cuando terminamos con las mejillas, para rellenar un poco el fondo y que esto sea una linda tarjeta colorida, haciendo las dos crucecitas que se tocan en la punta de abajo, generamos corazoncitos para llenar un poco este borde tan blanco. Y ahora sí, dejamos secar bien todo. Una vez que ya tienen todo seco y despegado del tablero al que lo había adherido para que no se mueva el papel, voy a tomar los marcadores Zig Zig, que son unos marcadores negros, pero la cualidad que tienen es que tienen punta de pincel y que son acuarelables también. No los voy a usar como acuarelas, o sea, no los voy a mojar, simplemente que los uso porque tienen punta de pincel, y vamos a dibujarle a todas las sandías algunas semillitas negras dentro de cada porción. ¿Se acuerdan que las teníamos que dejar secar para dibujar esto? Porque si no, se iban a mezclar los colores. Bueno, ahora sí, tenemos que hacer las bases para la tarjeta. Van a ser dos tarjetas más anchas de lo normal. Así que tomamos una hoja de Nina color blanco Solar White de 110 libras de grosor, que es el gramaje, o sea, es un papel duro. Ustedes pueden conseguirlo también en las librerías, con el papel más duro, más grueso en realidad, que tenga la librería para ofrecerle va a estar bien. Lo cortamos a lo largo en 7 pulgadas, ese va a ser el ancho de nuestra tarjeta. 7 pulgadas por 7 pulgadas, y lo vamos a doblar a la mitad en la medida de 3 pulgadas y media. Entonces nos va a quedar una tarjeta de 3 pulgadas y media por 7 pulgadas. Esa va a ser nuestra base y nuestra estructura. Ahora tenemos que cortar, también con una guillotina o con una tijera, lo más derechito que puedan, nuestro panel que tan lindo quedó, tan precioso, pero bueno, lo vamos a tener que cortar igual porque no nos entra una tarjeta tan grande. Si ustedes la quieren dejar de este tamaño, tampoco hay ningún problema, lo pueden hacer, pero yo estoy acostumbrada a cortar cosas súper lindas, así que ahí vamos a cortar en la medida de 7 pulgadas este panel tan lindo que acabamos de hacer. Cortamos los dos, el de los puerco espín y el de las sandías.
La naricita de uno de los porcoespines seguía medio húmeda y cuando cortamos y movimos y corrimos, se corrió un poquito, pero no se preocupen que después lo solucionamos, raspando un poco el papel con un cúter y luego borrando con una goma sobre lo que estaba raspado. No es un gran problema. Y ahora sí, bueno, no puedo evitar usar alguna que otra herramienta, así que vamos a tomar un papel negro que va a ser sobre el cual vamos a hacer nuestro cartelito, vamos a poner nuestra frase en estas tarjetas. Vamos a usar el set de sellos propio, mío, Alentar. Y si quieren conseguir alguno de estos sellos con palabras en español y súper lindas, pueden hacer clic en alguno de los links que aparezca ahora en pantalla para ir a mi tienda online. Hacemos envíos a todo el mundo, así que de donde sea, puedes comprarlo. Vamos a hacer el primer cartel que diga... A ver qué puede decir. Vamos a hacer el primer cartel que diga amor siempre. Y lo vamos a grabar. Vamos a hacer un embossing. Primero pasamos una almohadilla antiestática sobre el papel negro. Lo que va a hacer, va a retirar toda la grasitud del papel. Entonces luego el polvo para grabados que usemos no va a quedar adherido en cualquier lado, sino que va a quedar adherido solamente donde hayamos sellado con tinta Versamark, que es una tinta de pigmento transparente que queda húmeda un buen rato. Y esa humedad va a ser la que retenga el polvo para grabados blanco, en este caso de Hero Guard, súper finito, que derretimos con la pistola de calor y de esa manera lo grabamos al papel. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con otra frase que dice comparte sonrisas. Sellamos, espolvoreamos el polvo y derretimos con la pistola de calor. Ahora cortamos con la guillotina estos dos paneles, estos dos cartelitos que van a ir en el frente de estas tarjetas hiper lindas. Si ustedes no tienen sellos o no tienen tintas o no tienen polvos para grabados o no los quieren usar o no los dejan o no pueden, pueden agarrar cualquier papelito color negro, una lapicera color blanca y escribir la frase que quieran. Si lo escriben a mano, tienen la libertad de poder usar cualquier palabra de todo el diccionario. ¿Pueden creerlo? No están limitados por nada, pueden escribir lo que quieran, incluso pueden poner el nombre de la persona a la que le van a regalar esta tarjeta, así que qué mejor. Pero nosotros no, vamos a usar estos sellos porque a mí me gusta usar todas estas cosas y a todos los que me miran, o a casi todos también, me parece, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, ahora cortamos con la guillotina, como les decía, y aprovechamos uno de los carteles para tapar ese enchastre que se había hecho con la nariz de uno de los porcoespines. O por lo menos eso es lo que voy a pretender hacer. Ponemos comparte sonrisas en el de las sandías. Lo pegamos con un stamp runner de pegamento. Pueden usar plasticola, pueden usar boligoma, pueden usar engrudo, como sea que le llamen ustedes a los pegamentos en su país. Lo pegan directamente sobre el panel negro, luego lo pegan al de las sandías y después aplican el pegamento detrás del panel de las sandías y lo colocan sobre la estructura de la tarjeta que armamos antes, ¿se acuerdan? Amor siempre vamos a usarlo en tapando el enchastre, no tan enchastre, pero la desprolijidad de la nariz corrida. Le hacemos lo mismo, aplicamos pegamento detrás del cartelito y luego pegamento detrás del panel. Y lo pegamos a la estructura de la tarjeta. De las dos tarjetas aplicamos mi sello personal en la parte de atrás y listo. Estas son las dos tarjetas que hice usando la menor cantidad de herramientas posibles, o por lo menos de herramientas dedicadas al card making en especial. Espero que les haya gustado, que compartan este video por favor para ayudarme a, como dicen ustedes, que este sea un canal que tenga 1,000,000 de seguidores y que le des dedito para arriba si te gustó la tarjeta y te suscribas haciendo clic en suscribirte o en el botón rojo debajo del video para ver más videos como este y para que te lleguen a tu mail mensajes cuando yo haya colocado un video nuevo. Gracias por ver el video hasta el final y les dejo dos links a los últimos dos videos que fui subiendo. También, si quieren, pueden encontrarme en las redes sociales donde comparto, además de tarjetas, un montón de otras cosas que seguramente los hagan reír. Chao, gracias, hasta pronto.